Y ya estamos de vuelta y en este caso tenemos con nosotros a Ildefonso Sanza, el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Muy buenas noches, Ildefonso. Bueno, eh, se están negociando, se está hablando mucho durante esta semana de esa segunda parte de los remanentes y nos gustaría conocer las distintas eh, ideas que hay de los distintos partidos políticos. Entonces, sí que me gustaría que nos contaras un poco, en primer lugar, qué habéis querido tener en cuenta a la hora de hacer vuestra propuesta de remanentes. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el equipo de gobierno no nos ha llamado para nada para intentar llegar a un mínimo consenso de cara a estos remanentes, ¿no? Es verdad que en el mes de abril, pues nos llamaron, estuvimos hablando, estuvimos negociando. Al final llegamos a un acuerdo y votamos de, a favor de los de los remanentes. También quedaron, todos lo sabíamos, habían quedado 700.000 mil euros y todos habíamos adquirido el compromiso de que, bueno, cuando llegue el momento habrá que estudiar si se vuelven a meter para ayudas, si se hace otra cosa. Pero todos teníamos la idea clara de que había que volverlos a negociar. Eh, nosotros que nos hemos encontrado nos encontramos con una convocatoria eh, el viernes pasado con, de Hacienda, donde nos presentan unos remanentes cerrados, o sea, no hay posibilidad de poder hacer aportaciones, porque los llevan cerrados, no habíamos negociado nada, no hemos hablado de nada, y evidentemente nosotros eh, vemos que esos remanentes no cumplen los requisitos que nosotros veíamos, y era ser sociales, ser unos remanentes que ayudaran a la gente, que ayudaran a quien lo está pasando mal y es lo que nosotros estamos defendiendo. Uh -huh. Unos remanentes que sirvan para ayudar a la gente. El gasto corriente no vamos a negar que puede haber gastos que sean necesarios, pero se pueden meter en el presupuesto desde 2021. Por tanto, queremos unos remanentes que ayuden a la gente que no lo está pasando mal. Dirigidos a qué ayudas? Pues mira, nosotros lo que siempre hemos dicho en primer lugar, creemos que tenemos que incrementar las ayudas al alquiler. Eh, incluso ellos mismos reconocen que ha habido muchas solicitudes. Parece que al principio no iba a haber, pero ha habido muchas solicitudes. Incluso nosotros creemos que deberíamos dejarlo abierto durante el resto del año y permitir incluso que lo pudieran justificar eh, en los primeros meses del año que viene. Uh -huh. Porque hay, puede haber gente que no haya tenido esa necesidad, pero que ahora sí que la tenga. Sí, Porque bien. ahora la situación es tan complicada como la que teníamos en los meses eh, de marzo o abril. Porque no se está cerrando al 100%, pero hay establecimientos que el hecho de tener que cerrar a las 9 de la noche les está perjudicando mucho y luego el comercio solo tenemos que ver cómo está. ¿no? Uh -huh. Por tanto, nosotros queremos que hay que incrementar las partidas en alquiler. No es verdad cuando nos dicen es que no va a dar tiempo. A...". Sí, sí, va a dar tiempo porque lo estás tramitando. Lo único que decimos es incrementa la partida. En el momento que incrementas la partida, es que imagínate que, que ellos mismos reconocen que ha habido muchas solicitudes que tengamos que dejar a gente fuera. O sea, se nos debería caer la cara de vergüenza Dios al Dios ayuntamiento no. si dejamos a gente fuera. Por tanto, incrementemos la partida de, eh, de las ayudas al alquiler, incrementemos la partida de las ayudas al consumo, los famosos arandabonos que no nos están haciendo ni caso. Es decir, sí que parece que sí que sí que sí, pero que luego que no, no sale, no siguen. Bueno, vamos a llegar a Navidad. Vamos a ampliarlo. ¿Por qué, no? ¿Por qué no lo podemos ampliar también? Es decir, vamos a hacer lo que queda de año, vamos a ampliarlo a los principios del año 2021 y vamos a dejar que lo justifiquen en el primer trimestre del año 2021. Por lo tanto, vamos a incrementar. Cuando llegue Navidad eh, es probable que, que necesitemos que todavía haya dinero para que la gente ayudarla a consumir un poco, porque necesitamos incentivar un poco a la ciudadanía eh, para que consuma en nuestra ciudad. ¿No? Por tanto, serían dos de los pilares. Y luego el tercero es eh, las, las ayudas sociales. Es decir, eh, no nos están informando de qué necesidades hay, pero lo que todos estamos viendo, aunque no nos lo quiere contar el equipo de gobierno, es que hay, eh, ahora mismo, otra vez, se está volviendo a implantar en algunos colegios eh, la educación telemática. Y todos sabemos que hay gente que no tiene problemas, tienen internet, tienen ordenadores, tienen tablet, tienen portátiles, pero hay otras familias que no que no tienen internet, que no tienen tablet o que no tienen portátiles o que no tienen siquiera wifi en casa. Entonces nosotros decimos, hagamos una partida para ayudar a esas familias. Eso todo es negociable. Por ejemplo, cuando nos dicen, ¿qué cantidad? Pues si nosotros lo que queremos es sentarnos a hablar, porque nosotros podríamos decir una cantidad como hicimos en abril y luego incluso hubo gente que nos criticó porque al principio nosotros planteábamos 2.700.000 euros en ayudas y al final salió solamente un millón, ¿no? Es que, tú, bueno, entonces por eso nosotros decimos, vamos a hablar. Claro, eso te iba a decir, porque no dais partidas concretas. Entiendo que estáis abiertos a una negociación que hasta el momento parece que no ha existido. Claro, quiero decir, si para nosotros eh, sería más fácil, yo ahora mismo eh, podría decir 300.000 más a las alquileres, 200.000 a los arandabonos y otros 200.000 para compra de material informático. Ya están los 700. No, yeah. no, nosotros queremos ser serios. ¿no? Queremos ser serios, queremos decir, bueno, vamos a sentarnos con el equipo de gobierno, vamos a ver de lo que nos proponen de los remanentes cuál es de verdaderamente imprescindible que se haga ahora mismo con los remanentes, que puede haber partidas menores que puedan ser imprescindibles llevarlas, y con el resto vamos a sentarnos. Es decir, que nosotros no lo decimos, porque ya digo, es que cuando nos preguntan, es que no dicen las partidas, si sería tan sencillo como lo principio que, el primero que te he dicho. 3, 2, 2, pum, ya está, hecho. No, no. Uh -huh. Queremos ser serios, ¿no? Queremos decir cuánta gente ha solicitado, porque no lo sabemos. Queremos saber de verdad cuánta gente ha solicitado las ayudas al alquiler, cuánta gente eh, se la va a poder dar, qué, qué gente se ha quedado fuera. Sí, porque, claro, esa es la gente que se ha presentado hasta que se cerró la fecha de presentación. Pero queremos ver si ha habido también solicitudes fuera de, esa fuera fecha. de esas fechas. Entonces, queremos sentarnos y hablar. Es decir? Entonces, puede que pongamos una cantidad a uno o a otro. Por eso, no lo queremos decir porque queremos ser serios y lo queremos negociar. La otra forma es muy fácil. ¿eh? Es mm. decir, yo ahora mismo en medio minuto te digo 100 aquí, 100 allí, 200 aquí, 300 allá. Además, mm. números redondos. No, sí. Entonces, queremos que lo serio es que si de verdad quieren el equipo de gobierno, que el Partido Socialista les pueda apoyar, pues una simple llamada, no ha existido ni una llamada de la concejala de Hacienda ni de la alcaldesa al grupo socialista en estos últimos meses para intentar llegar a un mínimo acuerdo de los remanentes, pero es que lo peor no es que no nos hayan llamado nosotros, pero bueno, el equipo de gobierno es libre de poder elegir a sus socios, uh -huh. con quien quiera sacar las cosas. Es que la sensación que nos da por la comisión del otro día es que no ha llamado a nadie. Entonces, es decir, están en minoría, que no se les olvide, pero da la sensación de que ellos se creen que gobiernan en, con una mayoría suficiente y por lo que se vio en la propia comisión, eh, no, no tienen esa mayoría. Es decir, no sé lo que votará cada uno el jueves en el Pleno, pero mmm, si no negocias con uno, negocias con otros, si no lo sacas con uno, sácalos con otros. ¿Vosotros tenéis decidido el voto? Sí, sí, nosotros tenemos totalmente el voto, fue el mismo que hicimos el viernes en la comisión. Nosotros, si no se nos llama y se intenta llegar a un acuerdo con nosotros, votaremos que no, no tenemos ninguna duda, porque eh, no vamos a aceptar unos remanentes que nos les han cerrado. Uh -huh. O sea, esto, si quieres lo tomas y si no lo dejas no. ¿no? Además, habéis hablado también de gastos que consideráis superfluos. Claro, es que, es que junto con ello nos llevan un gasto de 60.500 euros en alumbrar el río Duero. O sea, hombre, que la concejalía de promoción industrial... Consumo y comercio, no tiene otro sitio en que gastarse esos 60.500 euros cuando están cerrando los comercios, cuando están cerrando bares, cuando están cerrando tiendas, cuando están cerrando talleres. O sea, no tienes otro sitio en que gastarse este 60.000 que te lo quieres gastar en alumbrar el río Duero de color, me imagino que será porque es para la fiesta del vino, pues me imagino que el color todos podemos <laughs> intuirle. Entonces dices, hombre, aparte. Es que no sabemos si se va a celebrar, que decir. Eh, sí, porque lo, se pide una prórroga, pero no sabemos si esa capitalidad va a seguir. Claro, es que, Yo entiendo es que que alguien pedirá, puede confirmarnos claro. a nosotros que se van a celebrar las fallas en marzo, claro. o que se va a celebrar la Semana Santa, como la, estábamos acostumbrados, o se va a celebrar los Sanfermines. Es que nadie puede ahora mismo, nadie puede asegurarlo. Por tanto, hombre, de aquí a fin de año, que te quedan dos meses, busca en qué gastarte esos 60.500 euros con Cejala de, de promoción. Eh, buscando donde gastártelos que ayude a la promoción industrial, al comercio o al consumo, que son sus tres concejalías, ¿no? o al turismo. Haz una campaña, haz algo para lavarla. O sea, no. No, encima, se lo pasan a la concejalía de, de servicios alumbrado. ¿no? Es que parece que te sobra. ¿no? Uh -huh. es decir, y en la situación en que estamos, nosotros creemos que hay otros, otros muchos sitios donde poder gastar el dinero. Como te digo, repito, lo único que queremos es que se gaste el dinero donde podamos ayudar a las personas. Al principio de esta pandemia, desde el grupo mayoritario de la oposición, hablabais de sentarse, de llegar a acuerdos tanto en presupuestos como en remanentes. Entiendo que ahí había una conversación más o menos fluida. No sé si esta conversación eh, se ha paralizado un poco. Mira, bueno, lo primero, somos el grupo mayoritario del Ayuntamiento. Uh -huh. Estamos en la oposición, pero somos el grupo mayoritario, porque los, los ciudadanos nos dieron el mayor número de concejales. Eh, al margen de, de historias que hayan podido ocurrir, somos el grupo mayoritario porque los ciudadanos nos dieron el mayor número de concejales al Partido Socialista. Uh -huh. Y es verdad, es verdad que durante la pandemia eh, el equipo de gobierno eh, pues decidió intentar llegar a acuerdos con nosotros. Y de hecho llegamos a acuerdos. Y de hecho precisamente uno de los motivos, una de las motivaciones que hubo eh, en esta pequeña crisis que hemos atravesado eh, fue precisamente... Que llegábamos a acuerdos con el equipo de gobierno, cosa que a otros no querían llegar a acuerdos con el equipo de gobierno. Y de repente mmm, han desaparecido, no se nos llama para nada. No, no, bueno, hay algunos concejales que sí que nos llaman, la mayoría no. No se nos llama para llegar a ningún acuerdo, que es decir, en el tema del plan general pasó un poco lo mismo. Nos llamaron el último día cuando, porque vieron que, que nosotros no estábamos de acuerdo, y bueno, evidentemente el último día. En una reunión de dos horas no te puedes poner de acuerdo en un tema tan grave, y en este tema lo mismo. Pero es que en el tema de los presupuestos va, creemos que van a ir por la misma línea, que es decir, no sabemos nada, no sabemos siquiera si hay un borrador, si no le hay, y nosotros lo que pedimos es no nos traigas un borrador cerrado. No, traenos un, un borrador amplio, abierto, y déjanos aportar. No me vale que me llegues a la comisión y que digas, no, no, es que la comisión puedes hacer y si no presentas enmiendas en el, en el periodo que hay de 15 días. No, no. Eso no es negociar un, un presupuesto. Negociar un presupuesto es sentarnos desde el principio, como hicimos con los anteriores remanentes, y a solas, sin haberlo presentado antes a, en las comisiones informativas, intentar llegar a un acuerdo. Nosotros lo decimos, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, siempre y cuando, evidentemente, eh, sean unos presupuestos sociales. ¿no? Vamos a esperar a ver. ¿Cómo estáis viendo la situación de Aranda desde el Partido Socialista? Porque entiendo que tenéis reuniones, que estáis hablando con el tejido empresarial y asociativo. ¿Qué, qué sensación tenéis? Mira, la sensación que nos queda es de dejadez, de dejadez absoluta. ¿no? Porque nosotros pues, hemos empezado a reunirnos, como bien has dicho, con colectivos. Eh, y claro, cuando hablas con ellos, te das cuenta de que no te están demandando una gran inversión sus barrios no te están in demandando una gran inversión en, en sus clubs al final lo único que la gente te pide es el día a día o sea lo único que te reclaman es eh, arreglame las aceras ten los parques limpios ten los eh, juegos infantiles decentes ten eso es lo que te pide la gente y eso es lo que demandan y es lo que este equipo de gobierno no está haciendo, es decir, ya no vamos a hablar de obras faraónicas, y podríamos hablar, podríamos hablar del picón, podríamos hablar de la comisaría de la policía, podríamos hablar de la banca pecho, podríamos hablar de, de, de obras que no están ejecutando o de obras que en algunos de los barrios deberían ejecutar, ¿vale? No los, no, no, la gente no te demanda eso, o sea, la gente en los, en los barrios, en las acciones de vecinos nos están demandando el día a día, las aceras están eh, levantadas, las baldosas, hay auténticos Socavones en las aceras, los parques y jardines, todo el mundo dice que está abandonado, la ciudad está sucia, eh, la circulación, los coches aparcan como quieren. Es decir, al final la gente te demanda el día a día. O la gente te demanda, dices, con eh, la Asociación de Ferial Bañuelos, ¿qué pasa con la Virgen del Carmen? ¿Qué, o sea, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una obra que está terminada y no la abren? Y es que lo curioso es que luego nosotros pues llamamos a, a, la, a la señora alcaldesa, yo la llamé. Y la digo, oye, ¿qué pasa? Sí, voy a ver si el viernes lo aprobamos en gobierno, pero es que no era el viernes este pasado ni el anterior. <laughs> es decir, nos van dando largas a nosotros y a los ciudadanos de que sí, que sí, que sí, que sí, pero no sale. Claro, hay que tener en cuenta que aunque parece que la pandemia sea monotema, y otros muchos puntos de, y hay claro, otros muchos aspectos de Aranda de Duero que tampoco hay que dejar de, de cuidar, ¿no? La gente quiere que estén sus barrios limpios. Decentes y que puedan andar por las aceras sin caerse. Es lo que al final demanda a la gente, el día a día. Uh -huh. Y ese día a día le tienen completa y absolutamente abandonado. Volviendo a los remanentes, hoy es martes, el pleno es el jueves. ¿Creéis que va a haber en estos dos días, siendo generosos, algún cambio por parte del equipo de gobierno en cuanto a los remanentes? para que pueda cambiar ese, ese no que tenéis pues no lo sé no, eso depende no, no del de, de equipo reunión, de gobierno nada, no nos ¿no? no han llamado y no no, nuestro... no 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 nos llaman para nada es decir eh, eh, en este aspecto en el aspecto económico prefiero no... que el equipo de gobierno ya sabe vuestra opinión ya lo habéis visto sí, claro, los no, medios de comunicación no, y ya, votamos ya sabes... que no el viernes en la comisión uh -huh. es decir que no no es que lo sorprenda es decir el viernes hubo una comisión informativa donde en el asunto primero que iba que era el de los 60.500 eh, votamos prácticamente todos los grupos que no o sea, hubo, hubo voto de calidad por parte de la presidenta pero tanto el Partido Socialista como eh, Vox eh, Podemos y los no adscritos votamos en contra, se o sea estuvo Izquierda Unida y salió con voto de calidad y en lo siguiente votamos exactamente igual los grupos, la diferencia es que Vox se unió a Izquierda Unida en la abstención, o sea Izquierda Unida y Vox ya estuvieron en los remanentes pero el resto del grupo votamos que no eh, no hay que ser muy listo para saber eh, cómo se traslada eso a, al pleno bueno. es decir porque en la comisión informativa lo ha sacado pero tienes que ver los números de los concejales que hay eh, de cara al pleno y bueno pues si creen que lo pueden sacar me imagino que o con nosotros o con cualquier otro de los grupos que queda intentarán llegar a un tipo de acuerdo para sacarlos y si no, pues nada, cuando iremos al Pleno, pues ahí se verá cada uno lo que vota. Mañana tendremos a la concejala de Hacienda, le preguntaremos a ver con qué, con qué intención va el Pleno del jueves. Ildefonso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, un placer. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.